Bienvenidos amigos de Somos Campo, programa número 23 de nuestro ciclo televisivo, con mucha información, como siempre. Vamos a hablar de cerdos y sobre este nuevo proyecto chino. También vamos a hablar de agroindustria y, por supuesto, la resonante novedad de la marcha atrás del gobierno con la no expropiación a Vicentín. Comenzamos de esta manera. Nos vamos a ir metiendo de lleno en lo que tiene que ver con la primera información del día y bueno, no podía hacer otra que hablar de la no expropiación de Vicentín. El gobierno ha dado marcha atrás con lo que había decretado hace un mes y medio atrás. Precisamente el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en la tarde de ayer a través de su cuenta de Twitter que derogó el decreto de necesidad y urgencia número 522/2020. El viernes no ha habido acuerdo con los bonistas de la agroexportadora y Santa Fe ha dado por caída la negociación. El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, se ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el balance y memoria del ejercicio 2019, explicó Alberto Fernández. Sumado a esto, expuso que su intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo, y a la vez señaló que la obligación del gobierno es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado, finalizó el comunicado que ha brindado el día viernes el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bueno, lo cierto es que se ha dado marcha atrás, no va a expropiar ni a intervenir la empresa Vicentín, el gobierno, un reclamo fuerte del campo que se hizo escuchar. Y bueno, por lo que podíamos ver en los demás medios, hay ciertos productores con algunas incertidumbres y dudas de esta decisión. Pero bueno, creo que es el paso que se esperaba por parte del sector. Ahora habrá que ver cómo continúa esta situación, cómo los bonistas van a llevar adelante, digamos, el reacomodamiento de esta deuda, cómo se financia y obviamente lo más importante aquí es cómo los productores afectados puedan salir adelante y puedan tener el resarcimiento que obviamente merecen y les corresponde, no solo eso, ¿no? Agroactiva 2020 será virtual, ha sido el anuncio por parte de los organizadores de la mega muestra del campo argentino, que ha sido suspendida la manera presencial, la feria presencial que se realiza hace más de 25 años. Y en este 2020, como todos sabemos, a raíz de la pandemia, bueno, como siempre se llevaba adelante en la localidad de Armstrong y se iba a volver a llevar allí en aquel predio. Pero bueno, desde la organización se ha hecho hincapié en la responsabilidad social y se acordó que el 27 del 27 al 30 de octubre se va a desarrollar de manera online. El equipo de trabajo de Agroactiva explicó en un comunicado los motivos del cambio de modalidad, el cual radica en que la responsabilidad social se basa en el cuidado y la preocupación por los demás. Por ello, se ha decidido suspender por este año la feria presencial en la localidad de Armstrong, en consonancia con la coyuntura mundial. Se va a estar llevando adelante mediante una plataforma innovadora y de amigable navegabilidad que romperá con todos los esquemas. El encuentro entre la oferta y la demanda de la agroindustria se dará, como dijimos antes, del martes 27 al viernes 30 de octubre en Agroactiva Virtual y permanecerá durante 30 días online. Esta es la información inicial y vamos a repasar lo que tiene que ver con la plataforma. A través de esta nueva herramienta, la empresa de maquinaria agrícola, automotrices, entidades bancarias, el mundo de la ganadería, la aviación agrícola, las embajadas de distintos países y las universidades nacionales podrán ofrecer todos sus productos, novedades y promociones especiales que seguramente serán las mejores del año. En dicha plataforma, el encuentro virtual tendrá otra dimensión. Los visitantes podrán explorar y descubrir
todas las enormes convenientes e inmejorables posibilidades de negocios que existen en la cadena agroindustrial. Así, como todos los años, el gran objetivo de Agroactiva será ser ese eslabón que reactive el sector agropecuario. Bueno, estos son los pequeños primeros detalles que brinda Agroactiva. Lo concreto es que se va a realizar la muestra de manera virtual. Y poco a poco de la organización irán comunicando la forma, explicando cómo hay que hacer, cómo hay que suscribirse a la plataforma, si hay que descargarla. Bueno, todos esos detalles todavía no han sido brindados. Nosotros habíamos hablado hace un mes atrás con Emanuel Antunes, jefe de prensa. Bueno, estaremos comunicándonos con él en los próximos días para que, bueno, nos dé un poco más de detalle, para que estemos preparados. Y lo concreto es que Agroactiva, de alguna manera, se va a llevar adelante con esta tecnología que, como digo yo, ha llegado para quedarse de manera virtual. Habrá que ver qué detalles tiene la organización, qué diferencias hay con las charlas virtuales o presentaciones virtuales que, bueno, comúnmente se está haciendo tradicional en esta época de pandemia esa modalidad. Bueno, vamos a ver qué sucede y cómo se lleva adelante esta Agroactiva 2020 de manera virtual. Bioter presentó Rumet, suplemento que aumenta la producción de leche. El pasado miércoles 29 de julio, la empresa argentina, con más de 25 años de experiencia en el mercado de la nutrición animal, presentó su producto innovador en el segmento lechero, que busca maximizar la producción láctea. Se trata de Rumet, a base de metionina protegida, un aminoácido limitante que garantiza el aumento de la producción de leche en hasta un 10%, según arrojaron los estudios experimentales publicados. La bienvenida estuvo a cargo de Carlos de la Torre, director comercial de Bioter Sociedad Anónima, quien dio a conocer el liderazgo que tiene la empresa en el sector de nutrición animal. Además, resaltó que la empresa se financia con capitales 100% argentinos y tiene presencia nacional a través de sus 23 puntos de venta distribuidos estratégicamente en las zonas productivas de nuestro país. La primera exposición estuvo a cargo del doctor Guillermo Mattioli, profesor de Fisiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata, quien expuso acerca de la metionina y las defensas antioxidantes. Mattioli afirmó que la base nutricional para que un rumiante produzca mayor cantidad de leche está en lograr una dieta en la que estén presentes en su justa medida todos los componentes de la pirámide alimenticia: microminerales, vitaminas, macrominerales, proteínas y energía, ya que eso reduce el estrés oxidativo que limita la producción de leche, y la metionina juega un rol fundamental en el proceso de la generación de defensas antioxidantes. Por último, el doctor Juan Testa, coordinador técnico de la línea rumiantes de Bioter, disertó sobre el balance de los aminoácidos en vacas lecheras y resaltó, entre otras cosas, que para lograr el balance por aminoácido en vacas lecheras se debe maximizar la producción de proteína metabolizable bacteriana, y para ello se debe hacer hincapié en el balance de hidratos de carbono para manejar el ecosistema ruminal. Nacimos en 1997 con la misión de desarrollar productos, conocimientos y soluciones para la producción de alimentos saludables destinados a la nutrición animal. La visión puesta en ser la empresa referente en innovación, desarrollo y comercialización de propuestas nutricionales. Nuestra planta de producción es gestionada bajo normas de calidad que garantizan la elaboración de alimentos seguros para la nutrición animal. Contamos con 3 líneas de producción, cada una de ellas comandada en forma totalmente automática, permitiendo acreditar las diferentes etapas del proceso y la trazabilidad absoluta de cada producto que Bioter comercializa. También, la flexibilidad y velocidad de respuesta es una fortaleza que nos permite cumplir con los programas de entregas y poder responder ante las urgencias de nuestros clientes. Somos un equipo de más de 70 empleados y profesionales. Todas nuestras áreas trabajan conjuntamente buscando los mejores resultados. Nuestra línea para cerdos está enfocada en el desarrollo y producción de alimentos de calidad en sus diferentes presentaciones: PMX y núcleos, tanto para reproductores como lechones y engorde. Contamos con la primera línea de alimento para cerdos 100% libre de antibióticos.
WEA Health se adapta a las nuevas tendencias de alimentación saludable que impone un mercado cada vez más exigente. En el rubro bovinos, contamos con alimentos y suplementos formulados para maximizar la producción cárnica y láctea, sustentabilidad de la actividad y longevidad de los animales. Gracias a la consolidación de nuestra red comercial estratégica, llegamos a todas las zonas productivas del país, logrando como resultado un crecimiento constante en nuestra capacidad operativa. Nuestro trabajo y compromiso con la calidad están respaldados por las normas de gestión ISO 9001 y buenas prácticas de manufactura. La investigación y desarrollo son parte de la visión de Bioter. El departamento de I+D está conformado por técnicos que tienen como objetivo la incorporación de generación de nuevas tecnologías en el área de nutrición y alimentación animal. Esto se ve acompañado por la reinauguración del laboratorio, en el que incorporamos tecnologías de última generación. Nuestra demostración de compromiso con la industria se ve reflejada en nuestra granja experimental, con el objetivo de lograr un nuevo formato de trabajo en la búsqueda de nuevas líneas de productos maximizando la rentabilidad. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. CIA Agroindustria, red de franquicias de repuestos agrícolas y herramientas. Más de 10 años de trayectoria comercializando repuestos para cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras, herramientas eléctricas, neumáticas CIA batería, motoimplementos para bosque, jardín y construcción, seguridad e insumos para la industria, rodamientos, filtros y lubricantes. Somos distribuidores oficiales de marcas líderes: SKF, Total, Fleetward, TerraTrac, Arag, Husqvarna, Bremen, UMI, Tromen, Poulan Pro. Para conocer todas nuestras novedades y promociones, seguinos en Facebook e Instagram. CIA Agroindustria, teléfono 03468-483-221, WhatsApp 3468-562973, email ventas@ciaagroindustria.com. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Nutricef, nutrición animal. Nos especializamos en la elaboración y venta de alimentos balanceados, concentrados, núcleos vitamínicos minerales y premezclas para las especies. Equina, vacuna, porcina y avícola. Entrega a campo en bolsas, big bags o a granel. Estamos junto al productor, con el seguimiento profesional de médicos veterinarios y nutricionistas. Acompañamos con el servicio de muestreo y análisis de agua y materias primas. Una empresa de Biogroup SRL. Contactos: César Ferrero, 03468-1551-9400. Daniel Saninovic, 03468-1554-1147. Mail: nutricef@gmail.com. Ruta 93 y Avenida San Martín. Chañar Ladeado. Estación Goodweight, de Carla Albanesi. Empresa de viajes y turismo. Destinos nacionales e internacionales. Vuelos, trenes, cruceros, circuitos, paquetes y excursiones. Asistencia al viajero. Hacé tu consulta al teléfono 03465-1565-0568. Verabebú, Estación Goodweight, tu punto de partida. Edgardo Nicolino, Clínica Veterinaria Amanecer. Clínica de grandes y pequeños animales, cirugía, farmacia veterinaria, asesoramiento técnico, nutrición animal, talabartería, facilitación en gestión de empresas agropecuarias, teléfono 03468-483-342, celular 03468-1556-4054, email ehnicolino@futurnet.com.ar. Ahora te esperamos en nuestro nuevo local de Lisandro de la Torre 385. Chalbif, compra y venta de hacienda, negocios cárnicos, exportación y consumo interno,
Oficinas en Chañar Ladeado, 9 de julio 512, local 6 y 7 de Galería Chañar. En Rosario, Richieri 1152, primer piso, oficina 3. Celular 3464-512612 y 1162-264059. Chal Beef, Hacienda Premium. La Sociedad Rural Chañar Ladeado sigue creciendo. Más y mejores servicios pensados en nuestros productores asociados. Institución adherida a CARSPE y CRA. Delegación de Senasa y Agencia ACA Salud. Alquiler de instalaciones para remates de animales y herramientas. Alquiler de salones para eventos y fiestas. Respaldo que garantiza la innovación para su crecimiento. Para más información, los esperamos en Galería Chañar, local 18 y 19. O comuníquese al teléfono 03468-482-335. Sociedad Rural Chañar Ladeado. Compromiso para la mejora constante, bajo los valores de confianza y respeto. Vamos a hablar de la actualidad en lo que tiene que ver con la lechería. La Mesa Lechera de Santa Fe destacó el avance en materia de exportaciones a China. Autoridades del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia mantuvieron el pasado miércoles un encuentro por videoconferencia con funcionarios nacionales y representantes de entidades del sector lechero con el objetivo de brindar detalles sobre las medidas implementadas en esa cadena de valor en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. En la oportunidad, el director provincial de lechería, Abel Senkulensen, valoró los alcances de las políticas desarrolladas desde la Secretaría de Comercio Exterior y desde la dirección, particularmente de los importantes avances logrados en relación con las exportaciones a China. Una de las principales demandas del sector en el inicio de la pandemia se centró en la sobreoferta de productos lácteos debido a la baja de consumo y a la paralización del comercio, tanto local como internacional. Por esa razón, los esfuerzos se focalizaron en mejorar las posibilidades de exportación tanto de las grandes como de las pequeñas y medianas industrias lácteas, subrayó Senkulensen. Asimismo, el funcionario señaló que pudimos abordar cuestiones importantes para la cadena láctea, como lo son las variables de consumo, el stock y los desequilibrios productivos, al tiempo que anunció la conformación de una mesa técnica integrada por todas las instituciones que conforman esta mesa lechera, espacio que tendrá el objetivo de analizar, entre otras cosas, el sistema de pago a los lácteos. En el encuentro también han participado, bueno, el secretario provincial de Comercio Exterior, Germán Burche, el director nacional de lechería, Arturo Videla, y representantes de CARFE, de la Mesa Provincial de Lechería, de Federación Agraria, de diferentes consorcios, de representantes de la industria, del Centro de la Industria Lechera, y bueno, por supuesto, técnicos del INTA y del INTI, las Facultades de Ciencias Agrarias, y los colegios médicos veterinarios. Bueno, ha sido una importante convocatoria y ojalá, como siempre decimos, defendemos todo el sector, pero bueno, la lechería es uno de los más castigados y ojalá pueda haber una regulación de precios mejor, puedan tener un mejor pasar la gente que está abocado a nuestra lechería, por supuesto, ¿no? Hablamos con Jorge Brunori, una eminencia en el sector porcino, para que nos cuente todos los detalles de este proyecto de inversión china en nuestro país con coparticipación de productores nacionales. Vamos a compartir ese testimonio. Es un gusto presentarles a Jorge Brunori del INTA Marco Juárez, médico veterinario, bueno, que está en la experimental, bueno, muy referente de nuestro sector porcino. Le damos la bienvenida y bueno, antes de meternos en lo que es la actualidad en general del sector, no podemos dejar de preguntarle y que nos cuente de este proyecto chino que, bueno, en los últimos días está en el tapete. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Sí, bueno, un gusto enorme. Como vos decís, ¿no? Se vio medio revolucionado el sector porcino, producto de que bueno, empezamos a conocer los detalles de una información que había llegado al sector por allá a fin de 2009. Después vimos algunas otras notas en los medios más grandes de difusión de Argentina, tipo 2020. Después, bueno, todo este problema del COVID medio que dejó
diría yo, enmascarado eso y parecía que estaba en estadio embrionario, pero bueno, ahora tomó, digamos, mucha fuerza. Hay una seria, una fuerte posibilidad de que se establezcan empresas chinas en Argentina. En realidad serían financiadas por el gobierno chino, pero una especie de coparticipación entre productores chinos y productores argentinos. Se establecerían, reitero, en el país para producir cerdos y llevarlos a China. Según se va conociendo con la letra chica, tendría el único destino sería China. Esto viene, Tomás, producto de que, bueno, China el año pasado sufrió una enfermedad viral muy fuerte que diezmó su rodeo, perdió casi el 30% de la producción. Después se le sumó el COVID, que hizo que se le dificultara la importación. China es un fuerte consumidor de cerdo, consume la mitad de los cerdos que se consumen en el mundo, lo consumen los chinos, y bueno, no pueden dejar de no tener provisión. Y esta circunstancia de esta enfermedad, mal cierre de los puertos por COVID, puso en riesgo la provisión de cerdo, hizo aumentar mucho el producto en el mercado interno, hasta le tuvo un impacto en la inflación del país. Entonces están buscando como estrategia empezar a salir hacia otros países a producir carne y asegurarse que si llega a ocurrir un proceso similar no tengan el mismo problema, ¿no? Entonces esto, por supuesto, al sector es una mirada ambigua que uno tiene, porque está bueno que se invierta en el país, necesitamos dólares, necesitamos trabajo y que se invierta en cerdo, desde esa mirada no sería. Pero bueno, también queremos saber qué es lo que a mi entender falló, la letra chica de esto, para ver cómo vamos a convivir con estas megas inversiones. Justamente, Jorge, hablando de los detalles, uno a simple vista se pone a pensar y es inversión, es mano de obra para muchísima gente y también ayudará a posicionar a Argentina un poquito más arriba en los mercados y a la hora de escalar en cuanto a país exportador. Pero obviamente, por otro lado, ha generado muchas controversias en cuanto a ciertos sectores que están en contra. ¿Cuál ves vos como los pros y los contras de esto? Bueno, los pros son lo que vos decís. Esto sería alrededor de 280.000 madres que producirían algo así como 700.000 a 900.000 toneladas y una inversión de aproximadamente unos 4.000 millones de dólares. Vos calculás que hoy Argentina tiene algo así como 400.000 madres y produce 700.000 toneladas. O sea que en el término de 6 años estaríamos casi en una inversión que sería la mitad de las madres que tenemos nosotros y algo más de lo que producimos nosotros. Entonces, sin ninguna duda que esto, desde el punto de vista de la magnitud, es importante porque Argentina se consolidaría como un exportador y sería de una magnitud de inversión muy fuerte, lo que aumentaría hoy el peso específico que tiene desde el punto de vista de la política o del contexto argentino el sector porcino. Reitero, lo que nos preocupa o lo que por lo menos queremos conocer para poder seguir debatiendo es que esas inversiones no interfieran con nuestro crecimiento interno. Vos sabés bien que Argentina consumía 8 kilos de cerdo históricamente y hoy estamos con mucho esfuerzo del sector llegando a 17 kilos. Empezamos después de tanto tiempo a ser exportador porque un país que produce casi 130 millones de toneladas de grano solamente somos el 0,5% del volumen exportado a nivel mundial, pero hemos crecido este año el 60%, venimos creciendo los últimos 5 años, estamos llegando a las 40.000 toneladas y hay muchas posibilidades de que el sector exportador continúe en este crecimiento. Entonces, reitero, Tomás, el trabajo, el debate es buscar las herramientas para que si estas inversiones se terminan concretando, haya una especie de convivencia entre esto, que reitero, nadie puede decir que no es bueno para el país y no es los sectores, o sea, que nos podamos seguir desarrollando sin que nos interfieran poder tener al lado estas megas empresas. O sea, si esto tiene un ordenamiento, una legislación y todo lo que se produce con estas inversiones chinas, por más que haya una coparticipación argentina, terminan yendo al mercado externo, al mercado chino, y no interfieren para nada en nuestro consumo interno, y a su vez nos abren la posibilidad de que a lo mejor nos acoplemos como exportaciones, bueno, eso sería una visión, digamos, más positiva. Ahora, reitero, si nosotros no lo tratamos, no lo debatimos, no lo reglamentamos, no lo legislamos, el riesgo
de la interferencia existiría y ahí sí sería muy, muy riesgoso para nuestra producción nacional. Clarísimo, Jorge, metiéndonos un poco más en lo que es la actualidad. Bueno, ¿cómo ves en general el sector? La semana pasada hablamos con un productor que nos decía el que sigue metido en cerdos es porque realmente le tiene mucho amor, porque bueno, vaivenes tenemos desde que bueno yo tengo uso de razón y sigue siendo así, ¿no? Sí, ustedes son una zona chanchera por excelencia, ¿no? Y es así. La historia del productor de cerdo es una historia de pasión y de amor hacia la actividad, porque siempre tiene esos momentos, ¿no? Si bien es cierto que yo siempre digo, de mi experiencia en esta actividad, que ya llevo más de 30 años trabajando en esto, ha habido un punto de inflexión, yo te diría, desde el comienzo de la década del 2000. El sector porcino del 2005 en adelante empezó como a refundarse, porque hasta ahí veníamos produciendo 200.000 toneladas, teníamos periodos cíclicos muy ligados a la economía de nuestro país, y a partir de ahí comenzamos a crecer casi exponencialmente hasta llegar a las 700.000 toneladas actuales, sumado a lo que estamos hablando, Tomás, ahora se le agrega al mercado de exportación también, el consumo interno que no deja de crecer. La cerdo en Argentina, hoy ya estamos consumiendo 17 kilos y somos el 13% de la carne que se consume en Argentina. Y si uno analiza las carnes, vemos que la bovina retrocede en el mercado interno, la aviar se estabiliza, pero la porcina sigue creciendo. Así que eso nos pinta nos pone frente a un futuro de mucho más optimismo que el que siempre tenemos. Ahora, no cabe duda y coincido con la opinión del productor. Tenemos momentos y hoy lamentablemente este momento que está viviendo el país, que es totalmente inesperado, inimaginable, nos ha puesto en una situación muy difícil. Rápidamente te la resumo, el aislamiento social producto de esta cuarentena, producto de la pandemia, hizo que se cerraran en todos los lugares del país, en los restaurantes, los bares, se paró el turismo, cambió nuestra forma de comprar o de poder ir a comprar, y eso hizo que el consumo se cayera porque y eso hace que se pare la demanda de cerdo hacia el productor. Cuando el consumo que bajó a junio de este año, comparando enero-junio 2020, enero-junio 2019, casi más del 7%, cuando ocurre eso, se baja la demanda de cerdo de parte de la industria del productor. Y vos sabés bien que el cerdo no se puede guardar en un freezer, hay que venderlo. No es como el grano, uno lo puede tener retenido una semana, dos semanas, pero después hay que sacárselo de arriba porque se pasa en peso y porque hay otros animales que piden el lugar que está ocupando el cerdo que ya está terminado. Entonces, cuando ocurren este tipo de cuestiones, enseguida baja el precio. Y eso es lo que ocurrió, bajó más del 20% el precio del capón en pie. Teníamos un precio de 64 pesos promedio antes de la pandemia, y ahora, recién ahora, se está empezando a reacomodar, pero llegamos a tener 54 pesos. Entonces, en un sector que tiene 90% de pequeños y medianos productores, una situación como es la que estamos viviendo, que ya llevamos más de 4 meses, y que por supuesto hay que contextualizarlo, no afecta al cerdo, afecta a todos, realmente pone en jaque la rentabilidad y la sostenibilidad de muchos productores. El año pasado, en octubre, redactaste una carta muy interesante hacia el próximo presidente, con la consigna de que escuche al que produce. ¿Sentís que en cierta forma está escuchando un poco el gobierno a esta producción? Yo creo, Tomás, y estoy convencido, ya a lo mejor por la edad, ¿no? De que el país tiene que ir por otro lado. Yo creo que el gran desafío que tiene Argentina, que todos sabemos que el verdadero motor económico del país es el campo. Argentina tiene un futuro produciendo alimentos, no tenemos muchas otras opciones. Este es un país que vos lo recorres y sabés que es todo el lugar que vos vas es alimento. Tenemos una capacidad climática, condiciones naturales, agua dulce. Bueno, por eso otras partes del mundo nos miran para venir a invertir en esto. Entonces yo creo que ese es nuestro futuro. Ahora, cuando uno habla de apuntar a lo producido, yo lo defino metafóricamente como empezar a ver un poquito más allá de la soja. Yo creo que el país descansó mucho en la agricultura y eso hizo primarizar mucho al sector. Nosotros vendemos materias primas, hemos perdido en muchas regiones del país la costumbre del trabajo, la costumbre de volver al campo, hemos desactivado la infraestructura del campo, los caminos, escuelas, casas en los campos. Y eso nos llevó la agricultura y la primarización que lleva vender solamente un grano, un aceite, una fuente proteica.
Cuando yo pido apoyar a lo productivo, pido que sigamos siendo país agrícola, pero que transformemos la mayor cantidad de nuestros granos en carne, en leche, en huevo, y lo enviemos al mundo. Porque eso significa, Tomás, que vamos a generar desde el punto de vista del campo dólar, pero también trabajo. Mirá, hoy el campo produce 6 de cada 10 dólares de exportación, pero produce solamente el 15% de todo el trabajo argentino. Y vos sabés bien que este país necesita estas dos cosas. Necesita dólar y necesita trabajo. Es cierto, cuando yo digo esto, muchos me dicen, bueno, pero acá hay muchos que no quieren trabajar. Es cierto, no sé cuánto tiempo más vamos a poder vivir sin trabajar. Indefectiblemente, en algún momento se va a tener que convertir. Ahí donde yo pienso en un campo diferente. El 53% del trabajo que produce el campo hoy para el país lo producen las cadenas cárnicas, leche y la economía regional. Entonces eso te está hablando claramente el número de que tenemos que pensar y nuestros políticos tienen que pensar en apoyar actividades que, reitero, van al valor agregado, al desarrollo territorial, a la vuelta al campo de los productores. Ese es el camino que creo que tiene que seguir el país. De ahora en más para reitero, poder mover este motor que es el campo como productor de alimento con trabajo, con equidad social y con desarrollo de los territorios. Coincido plenamente en todas tus palabras, Jorge. Por último, bueno, quería preguntarte, no sé, seguramente proyectos, ideas había, no sé si la pandemia lo ha frenado, pero bueno, ¿algún trabajo en la experimental que estén detrás de algo nuevo? Mirá, nosotros, bueno, por supuesto que estamos con un problemón con respecto a lo laboral. La mayor parte de los, vos sabés bien que Marcos Juárez hoy inclusive tiene una situación muy particular porque ha habido un brote muy fuerte, estamos llegando a las 170 infectados. Por lo tanto, hoy la ciudad que estaba muy flexibilizada, hoy está prácticamente en una situación más dura que la fase 1. Entonces la experimental está prácticamente cerrada. Nosotros digamos, desde los que estamos en la función de gestionar la experimental, la llamamos trabajo indispensable, va muy poca cantidad de gente. Bueno, hay gente trabajando remoto y hay gente que directamente está por licencia por cuidado de hijo, por edad. Entonces se está complicando un poco poder cumplimentar todo lo que teníamos previsto. De todas formas, seguimos trabajando en procesos de investigación. Yo soy coordinador a nivel nacional de la actividad de cerdo y bueno, en muchas experimentales no se han parado los trabajos que venían en marcha, inclusive se han generado algunos trabajos de investigación probando, por ejemplo, productos nutricionales. Seguimos evaluando nuestros sistemas de baja inversión y de alta eficiencia, que son túnel de viento, con cama profunda, con maternidad con fosa seca. Y bueno, y lo que decíamos fuera de cámara, ¿no? Estas nuevas herramientas que tenemos ahora, que nos permiten poder capacitar desde la distancia y sin tener que mover personas, nos está ayudando mucho para hacer mucha capacitación y sobre todo para poder reunirnos con los productores, reunirnos con los técnicos. Eso la verdad que se ha incrementado mucho y bueno, esperemos que volvamos a la normalidad lo más rápido posible. Ha sido un gustazo, Jorge, y bueno, espero con ansias que pase todo esto para, bueno, poder ir a visitarlos allí. Tengo varios amigos y quisiera charlar con Juan Pablo, con Andrés del Pino, bueno, con vos, por supuesto, y toda la gente del INTA, así que ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias. No, por favor, Tomás, gracias a vos y también será un gusto recibirte y espero bueno, que rápidamente nos podamos ver y un abrazo grande para Chañar y toda la zona. El 30 y Marta Rosa, Transporte de Hacienda. Más de una década priorizando el bienestar animal y garantizando la confianza a nuestros clientes. Disponemos de jaulas simples, dobles y triple piso. Teléfono 3468-483381 y 3468-435-697. Urquiza 534, Chañar Ladeado. Veterinaria El Raigón, 30 años junto al productor. Servicio técnico profesional a cargo del doctor Dardo Tildo Fiornovelli. Alimentos balanceados, concentrados y premezclas, elaborados por Bioter Nutrición Animal en toda la línea de cerdos, bovinos y aves. Seguimiento personalizado de los técnicos nutricionales de Bioter S.A., sumado al laboratorio Biolab de diagnóstico de insumos sin costo.
Teléfonos 3468-435-074 y 3468-597-230. Email elraigon@gmail.com. Moreno 319. Chañar Ladeado. Comuna de Verabebú. La comuna de todos. Gestión 2020. Estudio del Río Fernández. Más de 30 años brindando soluciones de negocios para pymes, empresas de familia y empresas agropecuarias. Conozca nuestros servicios en nuestra página web www.delriofernandez.com.ar o comuníquese al 3468-481332. Consultora Ganadera CMA. Brindamos soluciones a la ganadería, contemplando toda la cadena de la producción de carne, del campo a la góndola. Asesoramiento integral, venta de insumos, capacitación de personal. Somos representantes en la región de BT Pro, del Laboratorio Zoetis. Encontranos en Facebook e Instagram como Consultora CMA. Sitio web www.consultoracma.com.ar. En Chañar Ladeado, Ruta Provincial 93, entre Italia y San Martín. En Tintina, Santiago del Estero, San Martín al 200. Quiero aclarar que, bueno, me siento muy feliz por haber completado esto, porque la verdad que fue mucho trabajo desde la Comisión Comunal haber logrado, pero más feliz me hace sentir el hecho de que 22 familias puedan tener su casa propia. Los protagonistas no somos nosotros, no son las viviendas, creo que los protagonistas del día de hoy son las 22 familias que hoy van a tener su casa. Así que bueno, muchas gracias por venir. Agronomía San Juan, de Juan Pablo Bertero. Venta de agroquímicos, semillas, fertilizantes, análisis de suelo, asesoramiento técnico, ingeniero agrónomo Pablo Redolfi, distribuidor zonal de la línea Maíces Nord. Buenas semillas, buenos negocios. Teléfonos 03468-481047, celular 1543-7233, email jpbertero@futurnet.com.ar. Agronomía San Juan, Italia y Lisandro de la Torre. Almacén de Vinos. La más amplia selección en bodegas boutiques. Licores, champanes, bebidas blancas. Nos encontrás en Rogelio Terré 777 Verabebú. Almacén de Vinos. Marcamos tu mesa. Con 52,5 millones de toneladas, las exportaciones de los principales complejos agroindustriales alcanzaron un récord en el primer semestre del año. Los complejos agroindustriales de la República Argentina continúan dinamizando las cuentas externas de la economía nacional. Entre las cadenas de la cebada, girasol, maíz, soja y trigo, se exportaron en el primer semestre de este año 52,5 millones de toneladas, el volumen más alto en los registros para el periodo enero-junio, según se informó desde el INDEC. En relación al año anterior, el volumen exportado por los complejos de cebada, girasol, maíz, soja y trigo ha aumentado un 6%, con las principales subas explicadas por los complejos de maíz y trigo, aunque otros cultivos que quedan por fuera del presente análisis también tuvieron un comportamiento destacado. Tal es el caso, por ejemplo, del maní, que ha aumentado un 60%, y el sorgo, que exportó entre enero y junio un 203% más que el año anterior. En relación al complejo maicero, con una suba de volumen exportado del 17%, a 20 millones de toneladas, no solo ha tocado un récord en volumen, sino que también ha quedado muy cerca del puesto número uno en complejos agroindustriales exportadores, siendo superado solo por el complejo soja,
con despachos por 20,6 millones de toneladas. De este modo, la participación del complejo maíz en las exportaciones totales del país alcanzó un máximo del 31% en el primer semestre del año, apenas un punto porcentual por debajo de la participación del complejo sojero. Así, estas dos cadenas agroindustriales representan el 63% del volumen de exportación total de la República Argentina. Este es un informe que, bueno, está más detallado, más ampliado en la página de la Bolsa de Comercio de Rosario, con referencia a algunos números aportados por el INDEC. Ustedes pueden ver en esa página, si desean, los gráficos también de lo que representan todos los complejos agroindustriales de nuestro país y los valores de exportación total en Argentina en lo que va de este primer semestre. Momento de hablar de la agroindustria. Fuimos a visitar a Mauricio Galeazzi, propietario de la firma CIA Agroindustria, para que nos cuente las novedades del sector y también de la mirada puesta a futuro y la nueva incorporación de otra sucursal. Estamos con Mauri Galeazzi, bueno, aquí en CIA. Vinimos a visitarlo para charlar un poco de lo que es la actualidad del rubro, de la agroindustria. Y bueno, por supuesto, ver también las medidas y demás que se han tomado a raíz de la pandemia. ¿Cómo estás, Mauri? Buen día, Tommy. Bien, muy bien. Transitando un año un poco raro. Ando todo de sport porque prácticamente no voy a muchos lados más que al negocio, a mi casa, y bueno, no estoy prácticamente nunca viajando, así que bueno, un año distinto en el sentido de muchos días, muchas horas en la oficina. Uh-huh. Mauri, bueno, preguntarte inicialmente cómo está la venta hoy en día, cómo están los productos que se venden, y bueno, cómo ha pasado esta cosecha, si ha sido similar a las anteriores, la demanda. Sí, la venta bien, gracias a Dios, nosotros pudimos trabajar siempre, no quedamos nunca, digamos, inhabilitados, lo cual fue muy importante porque cuando arrancó la cuarentena eran las semanas de mayor venta del año siempre, porque es cuando comienza la cosecha gruesa. Hubo complejidades desde el punto de vista de la logística. Los primeros 15 días desde que arrancó la cuarentena fueron los peores desde la logística. Y bueno, y sí, hubo complejidades. Pero nosotros, gracias a Dios, fue en los 13 años que tiene la empresa, sin duda es el año que mejor organizado por ahí llegamos, que más preparados estábamos, que con más tiempo pudimos planificar todo. Entonces eso nos permitió pasarlo sin demasiado sobresaltos. Y en cuanto a la cosecha, hacía, por lo menos por lo que vimos nosotros en cuanto al volumen de venta, hacía varios años que no se daba una cosecha tan buena a nivel país, a nivel global. No hablemos de la región nuestra, que generalmente es siempre una cosecha buena, muy buena o excelente. Pero bueno, en lugares, nosotros por ejemplo nos damos cuenta en los años que la cosecha es muy buena a nivel país por el nivel de venta que tenemos en Chaco. Y bueno, este año lo complicó un poquito la logística, pero así todo nos arreglamos como para poder despachar mucho para aquella zona. En términos generales fue muy buena, la cosecha fue muy buena, estamos contentos, aparte en un momento tan complejo del país, por ahí que pudimos trabajar siempre, quejarnos sería un poco mezquino también. Uh-huh. En la época que estamos, bueno, ya ha pasado la siembra de trigo, ya se está pensando en la próxima siembra de gruesa, estimo yo, ya el productor se está acercando a para ir viendo lo que necesita, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos productores vimos que hubo un comportamiento de compra, ni bien finalizó la cosecha, en parte para reparar sembradoras de trigo, pero no mayormente, sino ya para comprar anticipadamente lo que era siembra de, para la reparación de siembra de gruesa. Y en este momento sí, ya hace algunos días que ya se nota que arrancó el movimiento para lo que es reparación de sembradoras de gruesa, que ya entrado agosto se empieza a aumentar esa reparación y se va intensificando hasta que comienza la siembra. Uh-huh. Y bueno, por ahí si viene
un lindo chaparrón, claro, nos vendría muy bien a todos también. Tal cual, tal cual. Mauri, bueno, ¿cómo están las sucursales? Bueno, mencionaste lo de Chaco, de que es un parámetro para ustedes. Y bueno, siguieron abriendo, siguieron apostando un poco más. El año pasado, cuando veníamos, estaban lanzándose con Rafaela. Bueno, ¿cómo está todo eso? Sí, bien, bien. Estamos en un proceso de consolidación. Entre el octubre del 2018, que se abrió la primera franquicia, y diciembre del 2019 se abrieron las franquicias de Monteway, Rafaela, Arias y Canals, que son dos locales con un franquiciado, Las Rosas y Belleville. Y este año decidimos, bueno, estamos contentos porque tuvimos muchas posibilidades de abrir otras bocas, pero bueno, decidimos priorizar esa consolidación de lo que ya tenemos y estamos muy cerca de abrir, dependemos un poco del contexto, un local en Rosario, que bueno, un poco es una condición que nos pusieron un poco algunas marcas y otro poco lo queremos utilizar para comenzar a tener un desarrollo por ahí más importante de este modelo comercial, que es un negocio, un local propio. Uh-huh. Como que Chañar y Rosario van a quedar como negocios propios y el resto franquicias. Uh-huh. Y bueno, estamos con mucha expectativa. El responsable comercial que va a tener Rosario es un chico que vive allá, está casado allá, pero que inicialmente se trabajó acá en la empresa hace varios años, se formó acá. Y bueno, estamos contentos con eso, con buena expectativa, a pesar de las dificultades que están transcurriendo en el año, ¿verdad? La importancia de como decís vos, del trabajo, no solo para la gente de Chañar, sino para la gente de la zona, que bueno, ha pasado mucha gente y siguen incorporándose personal de la región, ¿no? Que eso también está bueno. Sí, 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 sí. Siempre tratamos de buscar personas jóvenes, donde por ahí, siempre digo, ¿viste? El esfuerzo y la pasión es por un poco los valores, las cualidades que más buscamos para integrarse al grupo. Somos exigentes y también nos gusta reconocer los resultados ante esa exigencia. Uh-huh. Mauri, bueno, por último, además de mantener las marcas de siempre, las que el productor le interesa y viene siempre en busca, ¿van apostando, van incorporando marcas en lo que es repuestos? Sí, hoy ya es como que en la mayoría de las familias de productos centrales de la empresa ya está bastante consolidado y definido el tema de marcas. No sé, por ejemplo, en todo lo que es herramientas para jardín, construcción, todo lo que sea Ux y bueno, y poda, todo lo que sea Husqvarna y su grupo de marcas, Niwa, Gardena, Kohler, Poulan, ya abarcan un abanico importante de nuestros productos. Ahora, a través del grupo Rumbo, que es quien tiene estas marcas en la representación en Argentina, llega nuevamente Metabo, que es una marca, es la competidora mundial de Bosch, y bueno, por diversos motivos se ha ido en un par de oportunidades del país y ahora vuelve, es alemana también. Bueno, estamos con expectativas de eso, sobre todo para el mercado de Rosario, que es un poco más industrial, y después, bueno, siempre en las familias de productos, en rodamiento, estamos muy identificados con SKF, en todo lo que sea filtros con Fleetwork, el filtro de Cummins, en lo que es lubricantes con Total, en todo lo que es repuestos agrícolas de rotación, la marca TerraTrack, en todo lo que sea salamandras, parrillas, Tromen, baterías Williard, es como que la empresa ya tiene en los grupos de familia una marca con la cual se identifica, y no nos gusta por ahí ser multimarca, sino más bien tener una marca o dos marcas que sean de un mismo grupo por familia de producto y defender la muerte. Es un poco lo que nos gusta en este momento. Con el tema de las importaciones se está comenzando a complicar un poco, pero bueno, en definitiva, es un poco el camino por el que vamos. Uh-huh.